Riquelme nació el 24 de junio del 78 en San Fernando. Hizo las inferiores en Argentinos Juniors. Vino este año a Boca. Lo compró Boca en algo así como 800 mil pesos. Desde que comenzó el año se lo ha escuchado mucho a Mauricio Macri decir que no sos un buen ejemplo para los juveniles. ¿Qué sentís? Que me tiene cariño. Que por eso se acuerda de mí seguido. No pasa nada. ¿Está bien? Alguien, Román. Hasta luego, buen día. Román. Pará, lo único que te pido es esto, no te hagas el canchero. No me vas a comparar a Riquelme con Arbit. Creo que no vas a comparar a Riquelme con Arbit. Tercer bloque, Mengan de a uno. Y ahora sí, Gaspar, es tu momento. Gaspar, si has hecho algo por Riquelme que poca gente ha hecho, que es escribirle una canción. Sí, en este tiempo que llevo desde que, bueno, que la canción, digamos, se popularizó, podría decir, en un circuito, sí. Me llegaron varias versiones, me llegó un rap a Riquelme. Hay algunas canciones dando vueltas, una medio divididos, pero la verdad que sí, fue hermoso poderle hacer una canción. ¿Cuánto hace y describir esto? Un poco su carrera y las sensaciones que nos daba los hinchas de Boca. ¿Cuánto hace de esto? ¿Cuánto existe esa canción? ¿Hace cuánto tiempo? Y esa canción yo la escribí, digamos, cuando Riquelme se va a Argentinos. Porque fue como el decir, dolor. No se va a retirar en Boca. No lo podía creer. ¿Qué opinás de la gente de Boca que no es riquelmista? ¿Se puede ser de Boca? Que no son de Boca. Opa. No son de Boca. No. Titulame ahí, Gaspar. Ya tiró una polémica. No soy anti-Palermo, digamos, sí me parece mal lo de que Palermo estaba medio entongado con la barra y eso, pero... ¡Opa! Pero no soy anti-Palermo, digo, Palermo también es un ídolo, pero no podés ser anti-riquelmista con las cosas que nos dio. Un bostero anti-riquelmista es antinatural, sí. Podríamos decir. No es bostero. No existe, es de River. Muy no, bien. Para, en tres frases metió, lo entongó a Palermo con la barra. Pero Palermo es un ídolo también. Muchos goles a River, digamos. Macri en su momento dijo que Riquelme no era el jugador más importante del último tiempo de Boca, que ni siquiera estaba entre los más importantes. Bueno, Macri en el último tiempo devaluó, aumentó 500% la tarifa de gas, 500% claro, la luz. Claro, no es el mejor ejemplo, ¿no? Dijo que iba a llevar la pobreza a cero, así que mucho. Claro. A cero pesos, nos está llevando a todo. ¿Qué le pasó? ¿Qué faltó en esa canción? En esa canción que vas a cantar ahora en breve. ¿Te faltó algún momento que dijiste esto tendría que entrar? Mira, hay algo, ahora que lo decís, no, Diego, muy divertido, que es que en la web me pusieron que faltó el dedo en la cola del partido con Banfield. Pero no, yo creo que si hubiera faltado algo... no, me parece que no le faltó nada. Es así. Es así como. Está perfecta. ¿Querés? Le faltó que ese partido hubiera terminado 1-1, creo. El último partido de él. El de gol de tiro libre. El de gol de tiro libre. Que se lo fue a festejar a Ramón. Sí, solo faltó eso, creo. Y nada, ¿no? La canción me parece que lo lindo. El no fue corner. El no fue corner. El pitanazo. Me parece que esa canción, digamos, siento que pude como cristalizar mucho la carrera de Román en 3 minutos. Así que está bueno eso y no sé, me parece que los momentos de Román es eso. Los goles a River, esos cruces de Libertadores. Aguantando la pelota contra... El caño a Yepes, digamos. Y esa cosa rebelde. Me hubiera gustado meter en la canción, porque me parece un gran momento también de Riquelme, también como declarante. Este muchacho que corre, me sonríe, que corre alrededor de la cancha y me sonríe cuando cuando Cáceres hablaba mal de él, Julio César Cáceres. Y entonces Riquelme en una nota en Fox Sport con Niembro le dice, pero este muchacho que se ríe al lado mío y qué sé yo, y ahora dice esto... Riquelme se convirtió en un tirabomba después de... Sí, no me gusta el Riquelme tirabomba de que Boca no hubiera ganado esos 45 minutos que River no quiso jugar de la Copa. Claro. O bueno, eso, como... Ese Riquelme post-retiro no me gusta tanto que bueno, que diga que una Libertadores vale 1000 campeonatos cuando River acababa de ganar a Libertadores. Claro.
duele. Pero bueno, entiendo que es un personaje polémico y que es un gran declarante. Es una persona muy inteligente por fuera de, además de que es un gran jugador de fútbol y muy inteligente adentro de la cancha. ¿Querés ir con el tema? Así... Y bueno, ya que... Dale. Vas sin despedir por la puerta de atrás, al patio de tu casa ya no volverás. Como tragedia de Shakespeare hecha realidad, fantasma tu nombre en la cancha recorriéndola. Recuerdo, en el 96 puse la radio de mi abuelo. Decía Fantino que debutaba un jugador. Bilardo lo puso de entrada con Unión y el tiempo le dio la razón. El tiempo le dio la razón, por más que fuimos campeones sin vos. Sos héroe, goles, caña, yo te vi hacer frente a River Plate, dejando callados presidentes y DTs, enfrentando con habilidad el poder. Ese aire de loco genial. Recuerdo esa Libertadores que ganaste solo y el gorro de Papá Noel. Qué gran regalo es el ayer, bailar al Madrid otra vez, bailar al Madrid otra vez, Román. Aunque partas tu recuerdo, aquí quedará el pase a la red, gol de penal, el topollillo riéndote del mal. Tus amigos Chicho, el Chelo, el Flaco Traverso, el resto es verso. Vos sos el mejor, Román, la 10, azul y oro, el corazón, el sentimiento, la pasión, el que está dentro, el estratega, el que se entrega a su manera, rebelde y toda entera, rebelde y toda entera, rebelde y toda entera. Muy bien. Bravo. Muy bien, muy bien. Gracias. Gran resumen desde... Desde Bilardo, ¿no? Desde Bilardo. Desde ese partido con Unión. Yo me acuerdo más que el partido con Unión, me acuerdo de ver en una pizzería con mi viejo un 6-0 que jugó Román y que creo que fue el primer partido que lo sacan a Navarro Montoya. No. Que Bilardo. Ah. Tiene más descenso que Huracanes. Que Bilardo lo saca a sí. N. C. Al mono. ¿Cómo es? Sí, sí. Al mono. Al mono y bueno. Eso, que ganamos 6-0 y que Román jugó muy bien también, pero eso ya fue después del partido con Unión. Yo te voy a encargar un temita para otro Rom, para Romero, el paraguayo. Para el paraguayo Romero. Y para Romero... Dale, flaco, no me entiendo. Prepáratelo. Para Roger puede ser. Para Roger. Claro. Yo me acuerdo que en un momento, cuando estaba el Vichy Borghi en Independiente, se habló de Riquelme en Independiente. No sé si. Se habló de Riquelme en Racing también. Se habló de Riquelme en Racing. Un vencimiento de contrato con Amor Ameal, creo. En un vencimiento que no que después renovaron. Qué lindo, Riquelme en Racing, ¿sabes qué? No podemos, recién afuera del aire también lo estábamos haciendo, el revisar los comentarios en las redes sociales, en las páginas de. ¿De qué te opinaban de la canción? Y que aquí siempre nos ponemos a leer los comentarios de la gente en internet porque se expresa y... El pueblo se expresa. Cuando la fama toca la puerta de tu casa, vos te encontrás insultado, halagado, te encontrás mayormente halagado, ¿no? Claro. Pero acá tenemos... Halagado, sí. Halagado a pleno. Pero hay un par de muñecos en internet dando vueltas que... Richard Blaine, te voy a ir a buscar a tu casa. Los Vengadores. La canción es mala con ganas. Hablando de lo musical, ¿no? El tipo... Claro, no, está bien, un tipo centrado. Escucha Beethoven. Claro. Claudio González te increpa directamente. Te pone Gaspar Tesi. Te quedaste en el tiempo mirando volver. No, bueno, pero ese gallina. Sí. Hoy el ídolo boquense es Tevez, un grande de verdad que nunca vivió de puteríos en el vestuario. Bueno, no, dale. Escuchá, como tu ídolo de barrio, que se cursió en la final de Brasil y quedó vacío, termínenla de nombrar a esa momia de Tristelme. Gracias a Dios, hoy es pasado. No, una vergüenza. Y abajo le contesta Antonio Romero, dice, se te cayó una pluma, ¿sos gallina o vedette? Le pone. está bien. Gran comentario. Te olvidaste en el 2012 en el Brasil que se bajó de la final en el vestuario. Opa.
Muy buena canción, dirán acá. Bueno, hay de todo, hay de todo. Personajes. No necesita una canción, no necesita que le hagas una canción, pone otro. ¿Pero por qué? ¿Viste esa gente que siempre te habla en nombre de Riquelme? Claro, Riquelme no necesita que le hagas una canción. Por ahí es Riquelme con otro. La canción de él lo desparramó por todas las canchas. Listo. Bueno, está bien. Está bien, qué sé yo. La impunidad del internet, ¿no? La impunidad del internet. Pero bueno, Riquelme es un jugador que se ha merecido todo esto. Se ha merecido... La polémica, la discusión. ¿Cuál es la justificación riquelmista de la baja de la selección? Lo de la madre. Lo de la madre. ¿Solo eso? ¿No hay otra justificación? ¿Que te parece poco? Vos puedes no tener mamá. Vos puedes no tener vieja. Vos puedes no tener mamá. Hay una, capaz que hay una extra curricular pero, que no la sabemos. Pero para qué, la selección solamente del, los riquelmistas. En la selección del Diego. No, exacto. No, en la del Diego. Ah, en la del Diego se bajó por la madre. No. En la de. En la del Diego se bajó porque él en un programa de las 12 de las 12 de la noche empezó a decir cómo tenía que jugar. No tiene código. No tiene los mismos códigos que yo. ¿No? El Diego tiró, no tiene los mismos códigos. ¿Y por eso? ¿Y por eso te bajás a la selección? Sí. ¿Te parece ya poco? Ya lo dijo Tevez, la bueno, selección, pregunta, la selección pregunta. Se va a la puta que los parió. Totalmente. El Tevez que no tiene polémica, ¿no? Claro. Y así sigue jugando la selección. Está pidiendo por favor a gritos que jugara la selección igual. Igual Tevez contó que eso fue un error de su pasado, ¿no? Nah. Claro, es un sí. Cagón. Encima se arrepiente. Es un cagón. Se desdijo, hola. Fede, se desdijo. No, qué cagón que... No, no te gusta la gente que se desdice, ¿no, Fede? No, la verdad que no me lo va... Ya no, me lo estoy... Me estoy bancando bastante a Tevez ahora. ¿Para qué vino? Bueno, Gaspar... Volvés de Román, te lo pido por eso. Además de... Del tema de Riquelme, vos tenés, haces música. Haces más música. Hago más música, sí. Contame de eso. El tema de Riquelme... Vendete un toque. Justamente es el tema 10... Como no podía ser de otra muy manera, bien, del disco Metafísico que acabo de sacar, que lo pueden escuchar en la web, en YouTube, en Bandcamp. Y bueno, es un disco eso con 10 canciones justamente, y tiene de todo un poco, un tanguito, que es una historia de amor, cosas más tipo Los Gatos, Hoy Estoy Metafísico, que es el tema que abre el disco y que un poco le da nombre. Y eso, son canciones... cantautor. ¿Hay alguna más tirando a lo futbolero o viene más? Lo más futbolero es Román. Después puede haber alguna metáfora. Y Los Gatos, ¿no? Para Los Gatos, claro. Y para Osvaldo. Sí. Pero Osvaldo, tema favorito de Osvaldo. Bueno, ¿querés cerrar el bloque con algún temita más del disco? Uno, bueno, quieras. Dale, voy a cerrar con un tema que tiene algo que ver con el deporte. Pero con un deporte quizás más individual. Que es... el yoga y dice así. Opa. Voy a psicoanalizarme para interiorizarme en las cosas que me hacen bien, las cosas que me hacen mal. Voy a exteriorizarlo para luego incorporarlo. Voy a estereotiparme para recontra-rejuzgarme. Voy a comenzar yoga para conectarme con el cuerpo, un camino espiritual o un oasis en el desierto. Me van a oler los músculos, también los prejuicios. Voy a ver muchas chicas en calza y mis pies sucios. No puedo esperar a que todo cambie, no puedo cambiar. Si no sé lo que espero, tampoco confiar a que las lluvias de enero traigan consigo el sol de un próspero año nuevo. Año nuevo, año nuevo. Voy a hacer unos capalabatis que suena como fideos, pero en realidad es apretarse la nariz con el dedo y soplar y soplar y soplar. Como una ballena en el mar, relajar, trabajar, relajar. Ambos pueden cuestionar. Voy a volver a llamarte, levemente superado. Voy a comentarte el nuevo mundo del que estoy conectado.
Vos sos muy espiritual y espero que te conmuevas. Si no, me cortaré pronto unas porciones de mozzarella. No puedo esperar a que todo cambie, no puedo cambiar. Si no sé lo que espero, tampoco confiar a que las lluvias de enero traigan consigo el sol de un próspero año nuevo. Año nuevo, año nuevo.